directo, pero al final nadie o prácticamente ningún español se clasificó, así que shit happens, Mabua. Todos los que me interesaban no streamean, si se han clasificado tampoco es que streamen, así que no podemos hacer lo que queríamos hacer, así que es lo que hay, hermano. Esperemos que la semana que viene se clasifique, me cago en la cona. Aún así, chicos, repito, código FURAGOL con 4R en la tienda de Fortnite. La verdad es que gracias a todos los que tenéis ahí el código y ponéis el código a muerte, de verdad, se agradece una maldita barbaridad, de corazón del bueno. Y hoy os traigo un recopilatorio de los mejores momentos de la temporada 1 de Fortnite. Vamos a ver cómo realmente era. Es una temporada que yo no jugué y que estoy convencido de que el 90% de la gente que está viendo este vídeo tampoco jugó. Así que vamos a ver qué armas había, cómo se jugaba, cómo se construía y en líneas generales parece realmente otro maldito juego. Así que sin más dilación, compañeros, 3, 2, 1, come on, boy. Ahí está, Hatch. Hatch es uno de mis youtubers. De hecho, por este chaval y por Sinaners, que es otro americano. Chaval, hombre. Madre mía, nadie construye, tío. Madre mía, 39 que quitaba. Y le mata. ¿Y qué? ¿What the fuck? ¡Uno de vida! Es que parece otro juego, tío, parece otro juego. Repito, Hatch y Sinaners, por esa gente, por esas dos personas empecé a subir vídeos a YouTube. Vale. Madre mía, Flux Factory, tío. Madre mía, los inodoros. Ojo, mira, por lo menos sabe, bueno, rompe y muere. Y ya estaría. Madre mía, tío, la animación de cuando te elimina era como demasiado tosca, ¿verdad? Holy moly. Vale. Está ahí metido en un hueco. Quedan 42 segundos de tormenta y no se mueve. Está ahí. ¿Cuánto daño le hace la tormenta? No lo sé. Le gana, Dios, chaval. Qué mal se ve cuando ganas, tío. Es millones de veces peor, pero mucho peor, ¿eh? Hostia, es que el juego es mucho mejor ahora, pero vamos, sin ningún tipo de duda, ¿eh? O sea, una puerta ahí. ¡Ah! Típico bug, hermano. Y no puede pasar. What the fuck, mira ninja. Ahí ninja dentro de la tormenta. En salty sprints. Nunca. Hostia tú. Te asustaste, ninja, ¿verdad, boludo? Oh, mama. Hostia, ¿y esta skin? Esta skin no existe en el juego, creo, ¿eh? Hostia. Tío, gente sin skin, ¿eh? Mazo de peña sin skin. 190 le quita la pava ahí, como que no quiere la cosa, ¿sabes? Holy moly. Dice, tienes que parar, tienes que parar. Madre, ¿se habéis dado cuenta de que no rompe la madera de dos picazos, sino que eran más de dos picos? Tío, las skins estas. Esto no eran skins, yo creo que eran las predefinidas, que había muchas más que antes. O sea, muchas más que ahora, quiero decir, no que antes. Oh, mamá. Hostia. No recordaba cómo deleteaba la Scar, ¿eh? Es que la Scar estaba rota, 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 ¿eh? ¡Oh, my! Mirad el dibujo de la granada, tío. ¡Oh, my fucking God, tío! Mirad las skins. ¡Flipo! ¿What? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Alguien me explica qué es eso? No entiendo nada, loco. What the fuck? What the fuck? ¿Qué era eso, tío? No entiendo nada. Vale, hay otro pavo. No conocemos a nadie, ¿eh? Oh, le mata. Muy bien. Típico del arbusto. Típico en Fortnite. Y hay otro, míralo. Madre mía, cómo revienta la Scar, chaval. 37, 37. Es que me mataba de tres balas, tío, la Scar. Y el sonido de la Scar, cómo ha cambiado, eh. No sé si es mejor el sonido de la Scar de ahora o de antes. Hostia, quiero... ¿Eso es un ductrío? ¿El gorro es un ductrío? Parece un ductrío, pero no lo es. No sé qué gorro es, pero quiero un gorro así, la verdad. Está ahí. Verá, se va a dar. Va a morir, va a morir, va a morir, va a morir. No, no muere. Ahí está, para tu casa. Es que antes el RPG estaba rotísimo, ya no. Este streamer, ¿sabes quién es, verdad? Es el Dark. Todos sin skin. Todos prácticamente sin construir, tío. ¡Hola, baby! ¡What the fuck!
tío, la arma de ráfagas. La AK de ráfagas, Limao. Limao, ¿qué hace debajo del mapa? What the fuck? ¿Y en qué parte del mapa está? ¿Alguien me lo puede decir? No entiendo nada. Como el mapa ha cambiado tanto, tío, es una puñetera locura, tío. ¿Cómo ha cambiado Fortnite en tanto tiempo, tío? O sea, joder. Repito, todo esto es de la temporada 1, ¿eh? Mira, esta skin sí que está. ¿Vale? Madre mía, el fusil de francotirador legendario semiautomático. Me explota la cabeza, chavales. Me explota. Vale, vale. Tira granada, un poquito mal, otra mal. Bueno, joder, loco. ¡Joder, loco, qué malo! ¡Pésimo! Bueno, al menos la ha matado, no está mal. Mira la Scar, mira la Scar. Ojo cómo revienta, ¿eh? Bueno, bueno. Francotirador, vale, no la ha matado. ¿Qué? ¿What? Es malísimo, tío, malísimo. Es que, claro, ahora yo creo que cualquier jugador medio de Fortnite sería el mejor del mundo en el servidor de la temporada 1, ¿sabéis lo que quiero decir? ¡Oh, Lolito! ¡Pum, pa' tu casa! ¡What the fuck! ¡What the fuck, dice! ¡What the fuck! ¡Yo no sabía que se podía hacer eso! Can somebody post a clip? Somebody post ¡qué bonito like fue el momento! Definitive clip. ¡Fortnite! I mean, there's a shit ton of, like, proof that this guy nadie hacked, sabía jugar a Fortnite y somebody, era como post, like, a especial, clip. ¿Sabéis? Like right now, post right now. Clip this. Este es Cypher, uno de los mejores jugadores del de mundo, realmente. ¡Oh! Este es argentino, creo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy, la concha de su hermana! ¡No le pega la trampa! ¡La concha de su hermana! ¡Pum! ¡Pa tu casa! ¿Was that you guys? Ah, es que había fuego amigo. Antes, chicos, había fuego amigo. Entonces, si disparabas a un colega, a tomar por culo, ¿no? What the fuck? De debajo del mapa, tío. El bug de antes. Parece ser que fue un típico en Fortnite, el bug ese, ¿eh? El de debajo del mapa. ¿De qué parte del mapa es ese, tío? No lo, ahora mismo no lo... No sabría decir, ¿eh? Tío, los objetos en el suelo se ven como muy diferentes, ¿eh? Increíble la cantidad de rapidez con la cual se recarga el RPG. ¿Os habéis dado cuenta, verdad? O sea, es exagerado, tú. ¡Oh! No, I won. I won. Wait, oh no, I didn't. There was one guy left. Oh my god, no. ¡Ajá! ¡Qué fuerte! Mira lo que quitaba, chaval. Lo que quitaba la escopeta era una locura, loco. One health. Uno de vida. Se viene. Ahí está. Mira, ahí está. El bug. El bug de antes. Míralo. Hostia, tú cabreado, ¿eh? Tú cabreado. Otra vez ninja. ¿Llega? No llega, ¿eh? No llega. Aquí diría, tírate las granadas de impulso, pero es que aquí no existían las granadas de impulso. O sea, no es que estuvieran en el baúl ni nada, sino que no existían. 5, 3, 1. Ninja, no llegabas. Hostia, ¿quiere un bigote así, loco? Tiene un bigote de pirata, amigo. Y un poco, bueno, me iba a decir mexicano, pero el mexicano es más para abajo, ¿no? ¡Ay, que se cae! ¡Ay, no! ¡No! ¡Y se muere, tío! ¡Qué retarde! ¡Hostia, jugando! Padre e hijo jugando una dúo. Este no está mal, ¿eh? ¡Qué guay, tío! ¡Mazo de guay esto, eh! Muy, muy guay, sinceramente. Vale. Mira, hay cosas que no han cambiado, ¿habéis visto? El tema de... el tema de repartir las balas y todo eso, eso no ha cambiado, tío. Vale. ¡Madre mía! El morada, tío. La táctica morada. ¡Holy moly! Oh, you were my teammate?
No era su. Hostia, yo pensé que era su compañero también, te lo prometo. ¿Ninja? ¡Oh, cuando quitaba 11 el pico! ¡11! Ninja antes molaba más, ¿verdad? ¡Ajá! Eso es normal, tío. Tres putos arbustos en el agua ahí. Lolito streameándose en gorra, what the fuck. El 6 de noviembre de 2017 añadieron los bus. Brutal. Otra vez ninja. Vale, bro. What the fuck? Ninja que era un pijama de Twitch. Y ahora está Mixer. ¿Cómo cambia la vida, amigos? ¡Ah! Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Tienes que usar el código Folagor. Tienes que usar el código Folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.